Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuevo del canal. Estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2. Mundo para un episodio número 43 o 44, no me acuerdo realmente, o 45 o 42. Y tal, y bueno, pues ya estaríamos aquí en casa. Estuve allá justo en el marcador, ¿dónde está el marcador? Después de ese marcador que dice pueblo que tengo que someter, que me encontré justo después de las montañas nevadas. Estuve haciendo unos. Ay, que ahorita justo no me viene la palabra, ¿sabes? Que no me viene la frase. Sí, estuve cavando cuadros de 20 por 20 y rellenándolos con agua para que se congelaran y tal y tener hielo. Así que pues tengo ahí bastante en ese cofre y tal, que fue un procedimiento bastante lento, pero bueno, de eso nada. Y después vine por aquí y se está haciendo en el está en difícil, sí. Vine por aquí y estoy poniendo esto de Netherrack para estar viendo más o menos cómo va a ser la estructura y tal, porque pues es la piedra que más fácil es de quitar, y ya después pues voy a estarla quitando y poniendo en vez de esto hielo. Estaba pensando al principio, sí, así. Sí, estaba pensando al principio que iba a ser la estructura entera de nieve con un poco de hielo y tal, pero no, creo que la voy a hacer solo de hielo. Y si veo que me sale mal, pues igual lo quito con el toque de seda. Y la hago de nieve y hielo. O sea, una línea de nieve, una línea de hielo y tal. Es que tengo varias ideas. A ver cuál me sale mejor. Y tal. Bien, vamos a empezar por aquí. Bueno, es que lo ideal sería dormir, solo que está muy lejos. De punto de spawn y tal. No, no, no. Voy a empezar con esto. Toque de seda. Ahora vengo por acá. Tomo más hielo. La primera interrupción, venga ya. Tomo por aquí hielo. Por acá. Por cierto, aquí no empieza esto. Esto debería quitarlo. En todo caso, empezaría en esta capa justo. Pongo esto por aquí. Quito estos dos. Pongo esto por aquí. Mato a este pobre tipo. Me quema. Ahora mato a ese otro pobre tipo. Y se me. Es que me acaba de spawnear en la cara, ¿sabes? En toda la cara. Venga ya. Comida, comida, comida. Comida. Como por aquí. Sí, sigo con esto. Vale. Ya una vez quitando esto. Más o menos por aquí iría el hielo. Es que aquí debo tener presionado el kit. En todo momento. Sí, más o menos sería así. Y después, pues, obviamente quitaría esto. Eso no. Esto no. Quitaría esto. Y pondría esto. ¿Tú cómo subiste? Ah, es que es tan difícil. Entonces, los mobs son más inteligentes. A ver, como decía, yo diría que son más estúpidos porque al estarme atacando, van a morir. Bueno, aunque ese zombie sí tenía muy muy buena su armadura. Me estoy trabando bastante a hablar otra vez. Pero bueno, sigo con esto. Pongo yo por aquí, yo por aquí, yo por aquí, yo por aquí, yo por aquí. Por aquí. Ándale, más interrupciones. Vale, continúo. Esto por acá. Aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y sigo con esto. Vale. Me quedaría más o menos. Eso por acá. Es que igual estoy pensando que la estructura me va a quedar mal, pero es que tengo que terminar primero toda una cara para ver si me va a quedar bien o no. Cierto, me están dando algunos pequeños tirones a veces. Y no tengo ni idea de por qué está pasando justo eso. Justo hoy, justo ahorita. Porque ahorita que estaba jugando y tal. O sea, cuando volví de. Eso es a lo que me refiero. Cuando volví del bioma helado, pues no tuve ningún tipo de problema. Y se me hace extraño porque ahorita me da 252 FPS, así que. Ah, no tengo ni idea. Minecraft es raro. Minecraft es muy, muy raro. Y demandante, sobre todo demandante. Es como una chica. Vale, sigo poniendo esto por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí?
sigo poniendo esto por aquí. Ok. Ahora, más o menos sería así. Y conectaría con este, con esa otra línea. Entonces aquí iría más de esto. Zombie. Sería que no morir, pobres. Ah, vale. Es que ahora medio mundo me está molestando. Vale, pongo esto por aquí. Es que igual ya estoy pensando, pero es que no tengo muchos recursos que usar, así que o es esto o es nada. Vale, esto debería ponerlo así. Para este zombie. Ladrón que se está robando mi netherrack. Ojito. Y sigo con esto. Pongo esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Espero que no se esté escuchando mi hermana cantar. Que está. Ah, está mal de la cabeza, pobre. Es que se golpeó cuando era niña. ¿Eran en serio? No. Pero igual está mal de la cabeza. Vale, sigo poniendo esto por aquí. Quiero ver cómo va a quedar por fuera, porque es que igual me estoy jugando y esta no sea la estructura correcta. Aunque ya había hecho un volcán de obsidiana hace mucho, en otra versión de Minecraft. Y tal, y me había quedado bien así. O sea, con ese tipo de estructura, aunque igual no se ve bien en esta ocasión. Ay, no sé. Aquí va esto, 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 esto. Pues es que está quedando bien, realmente. Solo que aquí a los bordes pues voy a estar poniendo nieve y por debajo también nieve para que no se vea mal. Lo que pasa va a ser el único problema va a ser la iluminación y tal, porque es que si pones una antorcha al lado del hielo pues se derrite el hielo. Sigue pasando esto, me cago en todo. No, aquí. Ok. No, esto por aquí. Aquí. Por aquí, esto, por aquí, esto, por aquí. Ajá. Y sigo con esto. Aquí viene un zombie aldeano. Aquí se fue el zombie aldeano. Lo voy a matar de lejos. No tengo ganas de estar soportando. Aquí, aquí, aquí. No me siento con ánimos de estar discutiendo con los pobres zombies, sin cerebro. Vale, así con esto. Hombre, esto por aquí, esto por aquí, esto por acá. Creo que sí va a quedar bien al final. Bueno, lo ideal hubiera sido que ya se estuviera volviendo de día para ver más o menos mi trabajo y tal, pero bueno. Por ahorita. Todo esto. Esto debería quitarlo. Pongo esto por aquí, esto así, esto así, esto así. Y ahora tocaría quitar todo esto. Ok. Este pobre arquero. Ah, por cierto, no mostré esto otro que hice. Que fue un lugar donde voy a estar guardando estos hombres de nieve, estos volumes de nieve, para ahorita, así moría el pobre acá, para ahorita pues meterlos ahí, bueno, cuando acabe la estructura, que no creo que vaya a ser hoy, pero para cuando la acabe voy a meter a todos estos hombres aquí dentro. Debería mostrar cómo se hace. Es súper sencillo su crafteo, además que me regalan nieve. Más que nada, por eso los empecé a poner para que estuvieran generando nieve y tal en todo momento. Okay. A ver, su crafteo es muy sencillo. Solo necesito esto y esto. Pongo aquí dos de estos. Y después una calabaza y ya está. Un hombre de nieve. Vale, pongo por aquí dos de estos y después una calabaza y otro hombre de nieve. Sigo quitando esto. Se me hace súper extraño que me vaya tan bien y que después me den tirones así tan mal. Lo mejor es cuando quitas justo debajo donde ellos están, porque
lo sigue generando al instante. Y eso muere. Ah, por ejemplo, aquí, debajo. Voy a empezar a quitar esto. Y él lo sigue generando. Lo sigo quitando y lo sigue generando al mismo momento. Ay, eso está bueno. Ok, debería poner toda la nieve en el cofre para que no me esté molestando el inventario. Tal. Bueno, estos tipos también tienen ese problema. Este, ya no tengo ninguna cuerda. Disculpa. Es que les gusta salirse. Y este, ahí pues, de hecho por eso tengo toda esta zona así. Porque se me salían, no sé, se me han salido unos 10. Este, y también porque les gusta, pues. No sé si sabían que los golems de nieve pues atacan, como son golems, atacan a los mobs este, normales de Minecraft Vanilla y tal. Y pues usualmente mueren porque tienen la vida super. O sea, sí los atacan bien, pero realmente tienen muy poca vida, así que mueren. Se es un borre. Todo esto por aquí. También debería quitarlo. Bueno, debería quitarlo de lejos. De hecho hubiera puesto aquí este tierra en vez de nether, o sea algo, por ejemplo, porque la pala no puede quitar el hielo súper rápido y el pico sí. Sigo quitando esto y ahora pongo esto por aquí y esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Ay, él murió de uno, pobre. Sigo con esto. Es que seguro ya estaba quemado porque ese día, así que. Pues los mobs de Minecraft Vanilla se queman durante el día. Menos los creepers. Y los Enderman. Solo que desaparece. Vale, sigo con esto. Tomo un panecito. Ahora. Todo esto por aquí. Sigo con esto. Ok. Esto otro. Pues por dentro también se ve bien realmente. Ay, yo pensé que no, pero parece que sí me va a funcionar esto. Ok, ¿cuánto llevo ahorrando? 13 minutos. No pensé que llevaba más, pero bueno. Sigo con esto. Ok, ok, a ver. Me está molestando mucho esto de que a cada momento me esté dando así como pequeños tirones, aunque no es exactamente lag, porque no se me pausa Minecraft, solo me dan tirones y tal. Este, y no sé si es por la tarjeta gráfica que haya quitado algo de la configuración y tal. No tengo ni idea. Historia de Minecraft y la historia de Minecraft de muchas personas que les dé lag así de la nada. Vale, sigo con esto. No, esto no va aquí, pero igual puedo poner esto aquí. Pues quito esto. Ahí lo tomo y sigo con esto. No. A lo que me refiero, a menos que tenga alguna configuración que haya puesto que me esté consumiendo más recursos y tal. A ver, voy a abrir la consola un momento, voy a hacer una pausa y ahorita vuelvo. Vale, Oli, este, estoy viendo esto de las librerías y tal. Creo, es que ya lo había dicho que tenía que mudarme a otro sistema operativo, este que consumiera aún menos recursos, porque es que este ya lo tengo bastante lleno de programas y tal, pero no sé, ayer tuve un día libre y este, se me olvidó hacerlo realmente. Este y tal. Pero sí, este lo tengo pensado porque me estoy dando cuenta que consume recursos. Este, por ejemplo, estoy emulando. Esto lo hice mal, pero bueno. Este, estoy emulando otro sistema operativo dentro. Este, usando una máquina virtual y tal. Y ya lo había dicho que eso era lo que me consumía, no sé, como la mitad de los recursos y tal. Y pues, por eso me deja con el ordenador con menos recursos de los que realmente tiene y tal. Este, así que sí tengo que hacer eso. Solo que me tengo que tomar un tiempo libre para hacerlo. Ese problema porque es que tengo que grabar a diario y tal.
Yo creo, bueno, es que realmente tengo un video adelantado y tal. Así que yo creo que el video que tengo adelantado lo voy a subir mañana. Y mañana me voy a dedicar a hacer eso. Mañana, cosas importantes. Que realmente no tengo mucho planeado para mañana. En el día. En la tarde ya. Sí tengo. Así que sí. Yo creo que mañana voy a hacer eso. Porque me estoy dando cuenta que ya esto como que se está pasando un poco. Antes me da problemas de vez en cuando, pero ahora está siendo como que con más más que ay, que otra vez se me fue la frase. Más frecuente y tal. Eso no más. Vale, quito eso por aquí. Voy y mato a este pobre zombie. Creo que se murió más por mi armadura con espinas que por el golpe que le di. Ok. Que esto va a quedar bien. Sí. Lo que pasa es que justo ahorita ya no me acuerdo cuánto tiempo llevo grabando. Porque no sé, pasó unos 5 o 10 minutos. Que estuve bastante tiempo viendo pues esto que me estaba consumiendo muchos recursos, lo de la máquina virtual, sobre todo lo de Python y tal. Ah, por cierto, puse esto de tal manera que justo esta punta, que es simétrica con la salida de ahí. De ese, podríamos llamarlo templo de los golems de nieve. Así que lo que voy a hacer, que otra vez me está pasando esto, lo que voy a hacer va a ser, ya ven que esto es de dos, no, pues, justo aquí donde estoy voy a cambiar toda esta puerta, pero no quitar antorchas, ¿sabes? Solo voy a cambiar la puerta, de tal manera que quede justo una puerta aquí de tres para que esto quede simétrico con la salida de ahí. No sé si me voy a entender, pero bueno, esas dos la voy a mover hacia acá, pero lo voy a hacer de tres para que justo en medio esto quede simétrico y tal, porque es que así pues no quedaría simétrico, ¿sabes? Saldrías aquí y esto estaría como de 3, digo de 1, o sea, impar y esto es par y así no queda. Bien, yo creo que hasta aquí. Uy, el pan rojo, esto me gusta. Sí, yo creo que hasta aquí dejen ese episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Pues he sido teniendo problemas con esa main casa y tal, y me tengo que mudar a otro sistema operativo, pero todavía no lo hago. Pero bueno, yo creo que ya lo voy a hacer en estos días y tal. Como que es que sí me está gustando cómo está quedando, aunque yo le añadiría algo más, pero bueno, eso lo voy a ver con más tiempo y quizás le añada algo más. Sí, eso sería todo, espero que os haya gustado. Y pues nada, nos vemos en el siguiente gameplay revisado, noticia y tal. Hasta la próxima. Quito esto. Adiós. Y regresé en forma de Steve. ¿Sabes? Empecé en forma de mi skin de Kanama Frodi y regresé en forma de Steve. Qué pena. Pero bueno. Adiós.